con la banda de YouTube, ¿cómo están? Ya se la saben, mi nombre es David Casas y como ya lo vieron acá arribita, hoy les voy a enseñar la canción de Lo que yo te amé de La Mascatesta, una canción que nos pidió uno de los suscriptores, la cual está bastante genial para tocarla en la guitarra acústica. Entonces, sin más, si ya la quieren aprender, pues quédense en el video que vamos a darle. Pues ya regresamos, bro, y pues bueno, vamos a aprender esta canción de la siguiente forma. Es una canción bastante fácil y la vamos a dividir únicamente en tres partes, lo que va a ser el intro, el verso, el coro. Después tiene como un pequeño puentecito en la parte del final, el cual también se los voy a enseñar. Está muy pero muy fácil, estoy seguro que con un poquito de práctica nos va a salir a la perfección. Bien, entonces primero que nada vamos a aprendernos el intro. El intro lo vamos a tocar con la siguiente rasgueo. Toda la canción va a tener el mismo rasgueo y sería el siguiente. Vamos a tocar todas las cuerdas hacia abajo en el acorde que estamos tocando. Vamos a mutearlas una segunda vez hacia abajo. Luego vamos a tocar hacia arriba. Hacia arriba. Otra vez las muteamos hacia abajo. Hacia arriba. Y ahí termina el rasgueo. Es el mismo para toda la canción. Vamos a tocarlo un poquito lento. Pues vamos a ver a qué nos vamos a enfrentar con el intro. Quedaría de la siguiente forma el intro y ahorita les explico los acordes y la progresión. Bien, como lo vieron es muy sencillo, toda la canción lleva el mismo rasgueo y para el intro vamos a tocar un tiempo en cada acorde, excepto en el final, que en el mi, ahí lo vamos a tocar dos veces, pero serían los siguientes acordes. Empezamos con un la, pasamos a un la maj 7, únicamente así como tenemos el la, vamos a pasar el dedo medio al traste número 2 de la cuarta cuerda y el dedo índice al traste número 1 de la tercera cuerda y seguimos con el rasgueo. Luego vamos a quitar únicamente el dedo índice para hacer un la 7. Pasamos a la posición tradicional de re con el dedo índice en el traste número 2 de la tercera cuerda, dedo medio en el traste número 3 de la segunda cuerda y dedo medio, perdón, en el traste número 2 de la primera cuerda. Así seguimos con el re. Pasamos a un re menor. El re menor sería dedo índice en el traste 1 de la primera cuerda, dedo anular en el traste 3 de la segunda cuerda y dedo medio en el traste número 2 de la tercera cuerda. Aquí regresamos a la. El la no se los expliqué, sería con los dos, tres primeros deditos en el traste número 2 de la segunda, tercera, cuarta cuerda. Y al final rematamos con dos tiempos en el mi. Para el mi sería dedo índice en el traste número 1 de la tercera cuerda y dedo medio y dedo anular en el traste 2 de la cuarta y quinta cuerda. Es importante que nos aprendamos esa progresión de acordes, porque para el verso sería prácticamente la misma progresión que para el intro, solo que vamos a repetir dos tiempos cada acorde. Los únicos que van a tocarse solo en un tiempo sería el primer la, y ya ven que pasamos aquí a la maj 7. Esos solamente van un tiempo y todos los demás van dos tiempos. Quedaría más o menos así. Hoy ordené aquella frase tan tuya, donde decías que solo sé. Luego otra vez se repite el verso. Y recordé aquella frase. Es exactamente lo mismo que el primer verso hasta que llegamos ya a la parte del coro. Aquí vamos a terminar el segundo verso que dice que no es así.
aquí como que hacemos un poco de énfasis en el mi al final, como que damos dos hacia abajo y pasamos ahora sí al coro, que sería un re, do sostenido menor, fa sostenido menor, si menor y mi. El rasgueo será el mismo y quedará de la siguiente forma. Vamos a empezar desde el final del segundo verso para que le agarremos un poquito el ritmo, que no es así. Del coro, empezaríamos nuevamente con el intro. Y justamente cuando llegamos a la parte final del mi, del intro, de la segunda repetición, ahí vamos a tocar, pues bueno, un poquito más de énfasis en el mi. Y pasamos a re. Y regresamos ahí nuevamente en esa parte, a la parte del coro. Si dejara de existir, entenderías tantas cosas. Otra vez el coro. Vamos en el fa. Y ahí ya llegamos a la parte del final, donde únicamente vamos a repetir lo que sería la y mi para el final. Que sería, que no fue una vez lo que yo te amé. Después de que tocamos la parte del la y el mi, vamos a regresar otra vez a la parte del coro, pero desde tú sabrás que no fue una vez, que sería desde el si menor, dos tiempos, luego el mi y otra vez el la, y se repite nuevamente mi, la. Esa parte del final quedaría más o menos así. Lo que yo te amo. Hasta ya terminar la canción. Y prácticamente con eso ya tendríamos la canción completa. Ya saben que si les gustó el video, no olviden dejarme acá abajo sus comentarios, dejarme like, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya subiendo. Y pues sin más choro, nos vemos en la próxima.